Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Parihueleando con vos. Esperamos que estén pasando una muy feliz tarde. Nosotros aquí en Villa Carlota con una lluvia más bien intensa, pero felices de estar conectados con ustedes por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. 268-6033. Todavía nuestros invitados nos preguntan qué es parihuelear. Y nosotros aquí en nuestro consultorio de Telemedellín, ¿qué decimos? Que parihuelear es hablar de las cosas buenas que pasan en Medellín. Nuestro canal Telemedellín tiene muchos espacios como el informativo, como el noticiero Telemedellín, donde se hablan de todos los sucesos día a día. Pero en parihuelear hablamos de las cosas positivas, de lo bueno que pasa en Medellín. Como dice don Luis Alirio, hablamos de la carreta buena. Tenemos invitados especializados en temas a veces de salud, otras veces jurídicos, otras veces lo que pasa en la ciudad, cultura, música, danza, de todo eso parihueleamos todas las tardes de 4 a 5 de la tarde. Y muchísimas veces ustedes son los invitados más importantes a Parihueleando con vos. Como les decía, por medio de nuestra línea telefónica. Claudia Arango, y usted me estaba respondiendo tan lindo que, como dice Luis Alirio, ¿qué es parihuelear? Con las buenas tardes, parihueleando con vos. Nati, qué alegría estar con los televidentes y como tan emocionante esta tarde porque está cayendo un aguacero espectacular, está como dicen las abuelas, una tronamenta impresionante. Van a caer hasta maridos, decían ellas. Ojalá. Bueno, no, muy bien, estamos felices de acompañarles esta tarde. Vamos a calentar con toda nuestra información y con todas las ganas y energía que traemos esta tarde sus hogares a través de un tema muy interesante, Nati, y que muchísimas veces, digamos, de alguna manera es como un poco oculto en la sociedad. Claramente se habla mucho de feminidad, hay términos muy asociados, digamos, a ese mismo concepto que son el feminicidio, es decir, hay una cantidad, digamos, como de temas que están ahí alrededor y que son como del lenguaje común, del paisaje ya si se quiere, de la cotidianidad. Pero hay un tema, digamos, también muy, muy importante y del que es muy importante comenzar a hablar y comenzar a hablar con fuerza también, y es precisamente lo contrario, la viceversa, las masculinidades. Vamos a hablar, vamos a meternos por ahí un poquito, qué es eso, cómo se está viviendo y qué se está haciendo con este tema particularmente en la ciudad de Medellín. Claro, Claudia, vamos a hablar de hombres, hombres como vos. Este llamado es para todos ustedes, los hombres que nos ven en Parihueleando con vos por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. ¿Cómo son los hombres como vos? Nosotros tenemos dos queridos compañeros que se sientan en este set, Luis Alirio Calle, Andrés Rengifo, y están aquí siempre conversando con nosotros. Ellos son hombres maravillosos, también nuestros padres. ¿Usted a quién se le viene a la cabeza, hombres como vos, cuando uno dice así? Los sobrinos, el novio, el esposo, es decir, es que todos estamos rodeados de hombres que amamos. Y por supuesto, vamos a entender hoy de qué se trata esa propuesta que Nati mencionabas al principio, y es hombres como vos. Es un tema, como decíamos, que se está comenzando mucho a gestar en la ciudad y vamos a hablar de eso. ¿Quiénes son esos hombres? Hombres comunes, hombres corrientes, hombres que, como lo decías, están a nuestro lado, están al frente, son nuestros compañeros de trabajo, son nuestros vecinos, son nuestros padres, es cualquiera. Son hombres comunes y corrientes que tienen una misión muy importante y es también posesionarse desde su género, ¿cierto? Y entender qué se está haciendo entonces con ese tema en particular. Eso nos atañe hoy. Por eso tenemos un par de invitados que son muy pertinentes para trabajar este tema porque le están metiendo muchísimo la ficha en la ciudad de Medellín actualmente a él. El primer invitado del día de hoy es Nicanor Muñoz, referente de convivencia social de la Secretaría de Salud de Medellín. Bienvenido, Nicanor. Ustedes por invitarme. Nicanor. Claudia, Natalia, buenas tardes. Buenas tardes, Nicanor. Nicanor es psicólogo y magíster en salud colectiva, doctorado en filosofía, ha asesorado diferentes instituciones públicas y privadas en proyectos de convivencia y salud mental y está al frente del proyecto Hombres como Vos desde el concepto técnico. Entonces esa va a ser la parte que Nicanor nos va a explicar. Claudia, usted va a invitar a nuestro otro invitado del día de hoy. Claro que sí, Andrés Roldán, a verlo
Andrés Valencia, perdón, bienvenido. Vamos a conversar este ratico también. Andrés, politólogo de la Universidad de Antioquia, estudiante de la especialización de proyectos en EAFIT, investigador de proyectos de caracterización de los sectores LGBTI de la ciudad, coordinador de la propuesta Hombres guión bajo es, que vamos a entender más adelante de qué significa, que es una de esas propuestas entonces, digamos, de movilización que hacen parte de este gran proyecto que es Hombres como Vos. Bienvenidos a los dos y para comenzar una pregunta muy básica y es, ¿qué se entiende entonces desde la posición de ustedes como hombres, como líderes de este proyecto de masculinidad, cierto? ¿Cómo se entiende o cómo debe entenderse el proyecto, ese término, masculinidad? Arranquemos por ahí para entender como para dónde vamos. Néstor, usted me disculpa un segundo porque yo les voy a ofrecer tinto, está haciendo mucho frío, este frío, entonces vamos a empezar con tinto esta vez. Sí, entonces en el 2016 el Ministerio de Salud hace, digamos, un análisis de formas de violencia y encuentra que 5 ciudades de Colombia están altos, muy altos en violencia intrafamiliar, entre esas Medellín. Entonces, sí, una ciudad de Eje Cafetero, Bogotá, una de Boyacá y el Meta, ¿cierto? Entonces, digamos que con Ministerio se planteó, hagamos un exploratorio en estas ciudades. Sí. Y específicamente con, o sea, cuando se miran las estadísticas, digamos, si se mira el entorno hogar, pues quien más son víctimas son las mujeres, ¿cierto? Sí. Y quien más es agresor es los hombres, ¿cierto? Gracias, Nat. Entonces, digamos, hay un lineamiento internacional que se plantea que la equidad se construye entre hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces, bueno, hay, digamos, una fuerza en las ciudades con el feminismo, en fin, del empoderamiento, pero entonces los hombres, ¿qué? ¿Dónde estamos, cierto? ¿Cómo nos estamos sensibilizando también por la equidad de género? Entonces se hizo un exploratorio en 2016 y empezó a coger fuerza. ¿A fuerza en qué sentido? En que, digamos, hicimos convocatoria para los colectivos que han trabajado en la ciudad de hace mucho rato sobre el tema. La academia también, que digamos le ha venido dando línea al asunto. Por fortuna. Por supuesto. Y también desde la comunidad, o sea, líderes comunitarios que se han, claro, pensado el asunto. Entonces, los llamamos, venga, trabajemos juntos, que juntos vamos a hacer más, ¿cierto? Entonces, porque solo no podemos. Entonces, hicimos la primera convocatoria y fue muy bonito porque fue, pues, digamos, nos impresionamos porque fue muy, muy, muy grata, digamos, la respuesta. Y nos ilusionamos mucho más porque nos dimos cuenta que no estamos solos, ¿cierto? Y a su vez, con unos referentes, digamos, a nivel nacional que nos acompañaba, pues, como en este asunto, pues, de la estrategia de Hombres como Vos, ¿cierto? Es un proyecto pensado, digamos, para no solo hombres adultos, sino que desde pequeñitos, ¿cierto? Todo el curso de vida. ¿Cómo así que todo el curso de vida? Desde que estamos, ¿cierto? En el vientre hasta que morimos, ¿cierto? Porque, como les decía ahorita, este alineamiento nos dice que a nosotros también nos tienen que educar, ¿cierto? Nadie nació aprendido, como decían los viejos. Entonces, es importante que también nos pongamos a la vanguardia. ¿Cómo así que a la vanguardia? O sea, las mujeres llevan pensando este asunto hace rato, nosotros también, ¿cierto? Porque tenemos que movernos, reinventarnos y también apostar al asunto de equidad, ¿cierto? Por supuesto. Néstor, yo tengo una historia de esta semana donde hablaba con alguien y me decía, es que somos tan distintos, los hombres parecen de una raza, las mujeres de otra. Entonces vamos a ir construyendo como unos nuevos caminos y quisiera saber, Andrés, esa construcción y toda esa convocatoria que hicieron desde el año pasado y todo el trabajo que ustedes tienen con la comunidad, ¿cómo ha visto usted entonces la masculinidad? ¿Cómo se enfrenta usted ante la comunidad? Y le recordamos la línea telefónica 268-6033 para que participen. Entonces, ¿cómo ha sido su trabajo con la comunidad? Bueno, en primer lugar quería retomar la pregunta de qué es ser masculino, ¿cierto? Ajá, ¿qué sí es la masculinidad? Okay. Yo creo que esa pregunta aún no la estamos haciendo y estamos trabajando para dar respuestas a qué es ser hombre o qué es ser ese ser masculino, ¿cierto? Sí. En cuanto al tema del trabajo de la comunidad, pues yo no soy un experto en el tema, vengo trabajando apenas hace que un año este tema de las masculinidades. Sí, pero ¿cómo te has enfrentado este año? ¿Qué has encontrado? Este año pues nos presentamos a la convocatoria de la Secretaría de Salud con la propuesta Hombre Es. Quisimos hacer un experimento social preguntando precisamente a hombres de Medellín qué era para ellos ser hombre y las representaciones sociales que ellos
tienen frente a este tema de la masculinidad. ¿Y qué nos encontramos? Sí. Nos encontramos hombres de una diversidad, digamos, étnica también, de una diversidad social, respondiendo cómo vivían su masculinidad en su día a día, hombres cómo pensaban que era esa masculinidad, ¿cierto? Encontramos hombres que no querían responder sobre esas masculinidades. Es que hay una cosa importante, Andrés y Nicanor, y eso no es ningún secreto, y es que en el imaginario, sobre todo de una población como la nuestra, antioqueña, donde hay un matriarcado, digamos, tradicional, contundente e importante, el tema de masculinidad ha sido determinado como por ciertos roles. Usted no puede llorar, usted tiene que traer la alimentación, usted es el proveedor, y le han hecho, digamos, creer a los hombres y a las mujeres que esa realmente es la condición de ser hombre, cuando digamos ha evolucionado tanto ya como esta sociedad que lo que ustedes hacen es un ejercicio muy claro y muy importante y además pertinente, y es ayudar a visibilizar y a entender que la sociedad ha cambiado radicalmente y que el hombre no es el proveedor ni la mujer tiene que ser la mamá de la casa, ¿cierto? ¿Qué tan fuerte o fácil o difícil, no sé, ya ustedes lo dirán, ha sido, digamos, luchar contra ese imaginario? Esa pregunta se me ocurre por lo que decía Andrés, y es encontrarse hombres que ni siquiera quieren responder, pues yo no estoy para eso, o sea, eso es obvio, ser hombre, ser macho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, qué tan fácil o no, digamos, ha sido romper esa tradición, ese imaginario? Porque Claudia, esa palabra clave es imaginario, ¿cierto? Porque a partir de ahí, digamos, nos construimos hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces, uno se pregunta, bueno, en Colombia, ¿cómo es ser hombre? ¿En Chocó, cómo es ser hombre? ¿En Medellín, cómo es ser hombre? Entonces, bueno, uno puede, digamos, mirar la literatura, ¿cierto? Pero entonces, bueno, no, vamos a hombres como vos. ¿Cómo así que hombres como vos? Hombres comunes y corrientes, como somos nosotros, ¿cierto? Que van en un taxi, que van a la escuela, que van a la universidad, que van a trabajar, ¿cierto? Entonces, le preguntamos, como decía mi compañerita, ¿qué es ser hombre en Medellín? ¿Cierto? Entonces, oh sorpresa, una cantidad de formas, ¿cierto? O sea, salen las clásicas, el hombre es el que no llora, el hombre es, digamos, el berraco, el hombre, en fin. Pero también hay matices, ¿cierto? Hay otro tipo de hombre, no, ¿cómo que no? Pues nosotros también lloramos, también le queremos apostar pues como a cuidar los hijos, en fin. Y sí vimos que hay, digamos, unas personas que se han preguntado, que sí se han preguntado cómo ser un hombre diferente, ¿cierto? Y de pronto hay algunos otros, digamos, que ni siquiera se han preguntado ese asunto porque parece que eso está dado. Ser hombre, ser eso y ya, ¿cierto? Pero la idea es que invitar a estos hombres, a esta diversidad de hombres que hay en Medellín, que somos en Medellín, cómo somos también validadores y decir, hey, no hay una única forma de ser, ¿cierto? Y hay formas que son, digamos, más saludables que otras. Entonces, la idea es cómo transformamos esas que no son tan saludables, que de pronto están incidiendo en las formas de violencia a partir de lo que tú decías ahorita, Claudia, de los imaginarios, porque son esos imaginarios que o sea, lo tomamos como una verdad y pareciera que eso no se puede modificar, ¿cierto? Pero eso lo podemos modificar, pero ¿qué propuestas tenemos? Porque si yo quito eso que pienso que es el hombre, entonces ¿yo qué soy? Yo no me voy a quedar sin nada. Entonces, no, miren, otros hombres estamos haciendo otras cosas, ¿cierto? Nos estamos parchando, estamos conectándonos con nuestras emociones. Con la feminidad. Con la feminidad también, ¿cierto? Claro, porque por mira que ahorita en un foro, valga ahí la cuñita, pues ya pasó, pues digamos, teníamos unos expertos internacionales y también nacionales, nos contaban que nosotros de dónde vinimos, nosotros somos de nuestros padres y nuestra madre, ¿cierto? Y lo que decía ahorita Natalia, y es esos ancestros, ¿cierto? Cómo nos han transmitido ese asunto, es esa forma de ser hombres y de ser mujeres también, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que, o sea, damos como verdad eso que nos transmite, hay cosas muy buenas, ¿cierto? Pero yo creo que hay cosas que podemos transformarlas, ¿para qué? Para humanizarnos más. ¿Cómo así que para humanizarnos más? Porque somos seres humanos, ¿cierto? Tenemos unos derechos, ¿cierto? Pero digamos que eso lo vamos construyendo día a día en el trabajo. Si uno se pone a pensar, ¿dónde pasa el mayor tiempo de la vida? Pues en el trabajo, ¿cierto? Entonces, allí como son esas relaciones. Pero uno allí con las relaciones, con lo que uno ha construido, ¿cierto? Pero digamos que, como les decía ahorita, ¿qué alternativas, qué otras posibilidades tenemos los seres humanos, y específicamente los hombres, para apostar a relaciones más equitativas, a relaciones más amorosas, más afectivas, si se quiere? Y eso, y no perdemos nada, antes ganamos
por todos los lados que se le mire, ¿cierto? Porque, y la sociedad, por supuesto. Y la sociedad, por supuesto. Ganamos. Entonces yo creo que eso, o sea, estos hombres que le muestran a otros hombres, también a las mujeres, a la ciudad, ¿cómo son esas apuestas de construcciones de otras posibilidades de ser hombre en esta ciudad tan hermosa, Claudia? Néstor, lo voy a interrumpir un momentico y a ustedes televidentes los voy a invitar para que nos vamos a un corte de mensajes institucionales, pero les quería contar que 1.551 hombres de Medellín participaron de la estrategia Hombres como Vos para prevenir las violencias en sus familias y comunidades. Estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Pueden tomar tiempo con confianza. Estás viendo Parihueleando con Vos. Nos enseñaron a ser un hombre calculador, frío, egoísta. El hombre que nos enseñaron a ser es un hombre rudo, fuerte, que no llora. Usted no nace hombre, usted se vuelve hombre. Tenemos que ser agresivos, fuertes, tenemos que estar peleando todo el tiempo. Nos han enseñado a ser el hombre que tiene el poder en la calle, el que tiene el poder de tomar decisiones frente al otro. Y en ese tomar una decisión frente al otro es que se han acometido atropellos a la mujer y además ha suscitado una gran competencia entre los hombres. Bueno, es maravilloso ver cómo podemos retornar esta tarde a este tema tan importante que estamos tratando hoy en Parihueleando con Vos. Llueve sin piedad, pero estamos muy felices y muy contentos porque estamos entonados hablando de este tema, digamos, tan particular y tan especial y sobre todo tan enriquecedor socialmente y que puede prestar una ayuda muy importante. Lo que estamos hablando, Nati, hoy aquí, lo que estamos diciendo, lo que estamos ayudando a entender. Veíamos un video que tiene un significado muy importante y es cómo los hombres... asumen hoy, digamos, con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, Andrés, roles como que han sido entendidos tradicionalmente como en el término femenino, la danza, los colores, por lo general pues tiene que estar asociado a un color, a un género, ¿cierto? ¿Cómo se está transformando eso hoy en la ciudad? ¿Cómo particularmente desde, discúlpame, hago por aquí un pastelito, hombres es, se vive o se visibiliza esa transformación? Bueno, yo creo que la realidad va desbordando un poco los imaginarios y creo que hombres, hombres como vos precisamente exterioriza la manifestación de esas masculinidades que viven en la ciudad, ¿sí? Entonces creo que, digamos, como el tema de los colores, el tema de la danza, la misma realidad de la familia, ¿cierto? ¿Quién es la figura paterna? ¿Quién es la figura materna? Ahorita, y perdón, pues como una incidencia detrás de bambalinas, hablábamos ahorita de un hombre cómo cambia pañales y cómo se toma ese rol ya de padre, digamos, de una forma más fresca. Entonces creo que la realidad va desbordando esos imaginarios que tenemos y lo que pasa es que hay que exteriorizar o manifestar también esas nuevas formas de vivir la hombría, porque si no, ese imaginario, digamos que se va a arraigar y va a hacer también mucho daño a los mismos hombres y a las mujeres, porque realmente, digamos, como esas frustraciones por el cómo se debe ser hombre, son las que muy probablemente tengan que ver con las violencias que se manifiestan en nuestra sociedad. Y yo la primera vez que vi a mi papá llorar ya estaba muy grande y yo decía, es que también llora, sí, es que también lloran, es que son hombres, también sienten, también les duele, también quieren hacer muchísimas cosas que de pronto, como decía Claudia, lo hacen las mujeres, Néstor. Pero esta estrategia, ustedes la empezaron, voy a cambiar de tema y quiero hablarles de la estrategia, ustedes la empezaron a crear, pero ¿por qué desde la Secretaría de Salud? ¿Por qué no desde otra secretaría? Qué buena pregunta, Natalia. ¿Por qué desde la Secretaría de Salud? Porque, digamos que si uno mira los efectos, o sea, en el marco de la salud pública, los efectos de este tipo de relaciones no equitativas, uno puede mirar, por ejemplo, como les decía ahorita, el entorno hogar, ¿quién es el mayor agresor? Pues el hombre, ¿cierto? Pero si vamos al espacio público,
el mayor agresor sigue siendo el hombre, pero agrede a otro hombre, ¿cierto? Entonces, si miramos las cifras de los homicidios, por ejemplo, ¿cierto? Mayormente son hombres. En el caso, por ejemplo, de la conducta suicida, quienes más mueren por este hecho son hombres también. Si miramos los accidentes de tránsito también, quienes más mueren son los hombres, ¿cierto? Pero como les decía, o sea, vamos mirando como por ámbito, ¿cierto? Sí. Entonces, miramos allí que había una pérdida, una gran pérdida de seres humanos, pero también cuando ocurre, cuando ocurre una violencia, pues hay que activar una ruta, ¿cierto? Inmediatamente esto cuesta bastante, no solamente cuesta en vida, sino también a nivel, digamos, económico. Pero lo que lo más nos duele es que se pierde un ser humano, ¿cierto? Pero entonces, en el marco de por qué en salud pública, como me lo pregunta Natalia, es que esto se puede prevenir, ¿cierto? ¿De qué manera se previene? O sea, cuando hablamos de este asunto, que hay unas masculinidades que se me pregunta, bueno, ¿cómo los participantes de este proyecto nos plantean? Es que a mí me enseñaron que para ser hombre yo tengo que demostrar que soy hombre. ¿Cómo? Pues que soy berraco, que tengo no sé cuántas mujeres, porque es una manera de demostrar que soy hombre, ¿cierto? Porque se pone en cuestión la identidad de ser hombre, ¿cierto? Entonces, esto que pasa y que les contaba ahorita, estas cifras tan alarmantes, son expresión de este asunto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué en salud pública, y te respondo ahí, Natalia, es, se pueden prevenir? ¿De qué manera se pueden prevenir? Lo decía Claudia, y es, hay unas representaciones sociales, hay unos imaginarios culturales que validan ese asunto. Entonces, si desmontamos, esto es a largo plazo, si desmontamos estas representaciones, estos imaginarios, pues va a haber una transformación ahí y, digamos, le estamos apostando a que yo pueda ser de una manera diferente hombre, y también si me pienso diferente, pues me voy a relacionar de una manera más equitativa, ¿cierto? Y eso, digamos, que ha mostrado que baja los índices de violencia. Y lo otro es que, digamos, sobre todo en Bogotá, se ha investigado que, ahorita se hablabas, Claudia, de los feminicidios, le preguntan a los agresores, que ya están, digamos, condenados en una cárcel, ¿qué pasó en ese momento? Y ellos dicen, tenía una ira impresionante, no me podía, digamos, sostener. Entonces, ahí hablamos de las emociones, ¿cierto? Entonces, un lineamiento que tiene el Ministerio de Salud es, hay que identificar y educar en las emociones, tanto a hombres como a mujeres, ¿cierto? Pues específicamente a hombres. Y tú decías ahorita, Natalia, y es que cuando yo vi a mi papá llorar, yo me impresioné, porque es que a nosotros nos enseñan, sobre todo a los países, que los hombres no lloran, ¿cierto? Sí, entonces, sí, ahí sí, estamos sí, hablando de las emociones. Entonces, hay una educación de las emociones de los hombres, para los hombres. Entonces, si empezamos a transformar ese asunto, es que nosotros podemos manifestar nuestras emociones, ¿cierto? O sea, cómo nos educan las emociones desde nuestra casa, y es que lo podemos hacer de una manera tranquila, natural, y eso no me quita que yo, pues no me quita, lo, como decía ahorita mi compañero Andrés, mi hombría, ¿cierto? O mi forma de ser hombre, ¿cierto? Sino que lo puedo hacer de una manera natural. Y digamos que yo no empiezo, digamos, a cargarme y a explotar de una manera violenta, ¿cierto? No lo puedo decir. Entonces, hay la siguiente respuesta. Y lo otro es una tercera, y es cuando ponemos en la ciudad, listo, cómo nos estamos formando como hombres y problematizamos ese asunto. Lo decía Andrés ahorita, hay una cantidad de formas de ser hombres y a su vez estas personas son validadoras, ¿cierto? Entonces estoy conectando, estoy formando redes sociales, ¿cierto? No estoy solo, estoy formando ciudadanía también, pero a su vez estoy previniendo la violencia de una manera muy bonita, y es con el otro que piense y siente. Definitivamente el imaginario social sí está cambiando. Antes de recibir una llamada, Nati, que tenemos, es importante ver cómo sí el imaginario lentamente, pero va cambiando. Me sorprendió hace quizás un par de semanas en un centro comercial de la ciudad ver que el cambiador de pañales de bebés no estaba inserto en el baño de las mujeres, sino en el de los hombres, lo cual me dio una alegría inmensa, porque yo dije, ¡ey! ¿Qué es esto? Esto es maravilloso. Sin siquiera saber que de pronto en este momento la vida y el trabajo me iba a traer o nos iba a traer a hablar de un tema particular de estos. Entonces, miren que, digamos, lentamente sí hay, digamos, una transformación social, porque el hecho de que en un centro comercial el baño ya esté, pues la administración ya se esté arriesgando a que el baño esté, digamos, diseñado de esa forma, eso habla de un cambio, digamos, importante de ese por el que ustedes
están trabajando en este momento en Nati. Vamos a recibir la llamada. La transformación también se hace desde la educación. Las instituciones educativas están trabajando muchísimo en educación emocional, en cómo trabajar las emociones. Tenemos una llamada de un muy querido televidente de Parihueleando con Vos. Él es un hombre como vos, Víctor Balbín, desde San Cristóbal. Muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Y Natalia, muy buenas tardes, qué placer de escucharlos de nuevo, pendientes de ustedes totalmente, un programa muy hermoso y ese nombre tan estratégico, Parihueleando con Vos, es algo muy hermoso y mucha nostalgia también. Pero ¿por qué nostalgia, Víctor? ¿Sí? ¿Por qué nostalgia? No entiendo por qué nostalgia. ¿Nostalgia por recordar el pasado y la parihuela? Exactamente, porque también me tocó trabajar con ella. Y un saludo muy especial a los profesionales que están ahí por esa labor tan hermosa y por esa dedicación, por ese programa de hombres como vos. A todo ese equipo de Telemedellín que algún día me recibieron y me han recibido con mucho cariño y es un placer. Hombres como vos, aquel que respeta a las mujeres, que respeta la naturaleza, que respeta a los animales. Hombres como vos que saben llorar, que tienen que llorar y que tenemos que llorar porque somos humanos. Hombres como vos, porque esos hombres son los que necesita este planeta. Hombres como vos que interesados por todo lo bueno que este planeta y que esta vida hermosa requiere de hombres como vos. Muchas gracias por todo y una feliz tarde. Muy amable a todos. Víctor, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Andrés, ¿usted qué opina? Pues eso fue casi que un poema de Víctor. Lo que nos dijo él, ¿cómo le pareció? Bueno, gracias a Víctor por estar viendo el programa. Creo que es precisamente lo que estamos hablando, un poco del sentir, de esos hombres como vos que sienten, que lloran, lo decía él, que respetan, pero, y también quiero que, pues como agregarle al poema de Víctor, que esos hombres que se expresan, porque muchas veces los hombres no se expresan por miedo a que se les cuestione esa masculinidad, ¿cierto? Entonces también es, quiero agregarle a ese poema de Víctor los hombres que se expresan. Bueno, hay algo importante para ir a una pausa. Vamos a dejarlo, digamos, como un pequeño abrebocas mientras los invito a que se tomen pues el tintico que sigue mucho el frío. Se los va a enfriar el tinto. No, váyanselo tomando con calma. Hay una cosa importante, es que estamos viendo mucho el tema desde los mismos hombres, pero cuando vengamos de la pausa que vamos a realizar, vamos a entender el tema desde las mujeres, porque muchas veces son justamente o somos las mujeres las que no permitimos ese cambio. La mamá no va a dejar que el niño lave los platos, la mamá no va a dejar que el niño llore, la mamá, ¿cierto? También porque viene, digamos, como esa carga de lo que hablábamos ahorita, ha sido así. Entonces vamos a entender el papel de la mujer en esta transformación. Eso cuando volvamos de la pausa. Estás viendo Parihueleando con Vos. Hombres como vos. Una estrategia de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín. Mire lo que tengo por aquí, qué tan bonito este cuaderno. Masculinidades alternativas para la promoción de la convivencia y la equidad de género. Respeto, tolerancia. Por esto es que hemos estado trabajando tanto en este cuatrenio. Vamos a hablar en este momento, nos vamos a comunicar con Rosario Quiseno de Buenos Aires. Rosario, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Buenas tardes, parihueleando con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a mi Dios. ¿Quién es un hombre como, no como vos, pero para vos, quién es un hombre como maravilloso, como bueno, un hombre que le aporte a nuestra sociedad? Mi esposo es un hombre demasiado especial. Es un hombre que se preocupa mucho por mí, es un hombre que vive muy pendiente de las cosas. Él cuando está acá en la casa, él barre la casa, él hace comida, él hace muchas cosas. No por eso deja de ser un hombre masculino. Respecto a lo que están hablando, me parece muy masculino un hombre que llora. Me parece un hombre genial porque expresa su dolor, su tristeza, su alegría. El hecho de llorar yo creo que no les quite lo masculinos que son.
Entonces, el día de hoy ha sido un programa muy, muy ameno, muy bueno, porque es compartir sí. con todos ustedes y especialmente con los hombres, que hay hombres que son demasiado especiales, y es como decían ahora. De anteriormente, el hecho de un hombre tenía que trabajar, entrar todo a la casa. Muchas veces no les daban oportunidad de estudio porque tenían que sí. trabajar en el campo, sembrando, recogiendo. Entonces no les daban oportunidad de expresar lo masculinos que eran, sino que eran más bien machistas. Rosario, antes de que se nos vaya, quiero hacerle una pregunta. Usted decía algo muy bonito, y es que su esposo ayuda en las labores de la casa, barriendo, trapeando. Si usted puede, cuénteme más o menos qué edad tiene su esposo. Mi esposo tiene en este momento 58 años. Una pregunta, ¿eso lo aprendió estando con usted o es una persona que tradicionalmente ha hecho toda esa labor de la casa en la historia del matrimonio? Más que todo ha sido como conmigo. Sí. Porque él en la casa, la mamá y las hermanas le decían que si se metía a la cocina dejaba de ser un hombre, que era un, como se dice vulgarmente, una loca. Sí, sí, sí. Entonces, prácticamente eso lo ha aprendido conmigo. ¿Y ha sido fácil enseñarle a su esposo o le ha dado dificultad un poquito? No, ha sido fácil. Sí. Ha sido muy fácil, inclusive yo me puedo ir tranquila si él está acá cuando no está trabajando. Él hace comiditas, él hace sopitas, él hace cositas. No le quedará con el mismo gusto que uno lo puede hacer. Sí. Se defiende. Pero sí, se defiende. De hambre no se deja morir. Rosario, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Y eso sí que se oye. No, es que no lo puedo dejar solo porque es que no tiene, no sabe cómo hacer un huevo. No, a ver, hombres, aprender a hacer huevos, una pastica, un arrocito. Todos podemos aprender porque aquí estamos hablando de equidad de géneros. ¿Usted qué piensa de la llamada que nos acaba de hacer Rosario desde Buenos Aires? No, pues muy hermosa, porque ella dice una palabra clave y es, si llora es muy masculino, ¿cierto? Y dijo al final, es que antes, pues a una hora, o sea, si hace esto se le quita la masculinidad. Nosotros teníamos unas preguntas con los jóvenes, también con los hombres, ¿cómo se pierde la masculinidad? ¿Y cómo se pierde la feminidad? ¿Cierto? Entonces aparecen, si llora, si no se muestra fuerte. Entonces también con la feminidad aparecía, ¿cómo se pierde la feminidad? Si se muestra si fuerte. Si camina como un hombre, ¿cierto? Entonces, ¿qué queda? ¿Cierto? O sea, son lo que hablamos ahorita, imaginarios, ¿cierto? Estereotipos. Pero entonces, lo que decía Rosario ahorita me parece muy bonito, es si un hombre llora es muy masculino, si una mujer llora es muy femenino, ¿cierto? O sea, independientemente de ese asunto. Pero la pregunta que tú hacías ahorita, Claudia, y es ¿qué papel tiene la mujer en todo este asunto? Sí, allá iba, porque justamente por casualidad recibimos la llamada de una mujer que dice que cumple, digamos, una misión muy bonita, y es enseñarle a su esposo. Las hermanas, la mamá, pues no lo dejaron hacer nada, no entra a la cocina, no haga nada de eso, pero ella llega y probablemente de una manera muy amorosa y cariñosa le enseña, venga, compartamos, venga, construyamos entre todos. Y el señor simplemente, que ya tiene, digamos, una edad mediana adulta, va entendiendo, digamos, esa condición y la asume sin ningún problema, como ella misma lo expresa. Sin embargo, el cuestionamiento iba a que, digamos, esta es una maravillosa excepción quizás, pero por lo general, digamos, las mujeres todavía se sienten, digamos, como en esa, digamos, labor o responsabilidad de seguir educando tal y como se ha hecho, las mujeres mayores. Las mujeres jóvenes ya no, quizás. Ustedes nos ayudarán a entender esa, cómo están educando hoy las mujeres, qué papel están, digamos, realizando. Pero, Andrés, yo los quería invitar, yo les voy a dejar pensar un momentico esa pregunta, la van a pensar muy bien, porque en este momento vamos a ver un video, vamos a entender también cuál fue la estrategia y cómo es lo que han pensado, qué fue lo que hicieron. Vamos a ver este video y vamos a retomar entonces con la pregunta que acaba de hacer Claudia. El colectivo Hombre Es invitó a un grupo de hombres de la ciudad de Medellín con perfiles diferentes a participar de un experimento social sobre masculinidades. Así, sin más detalles, 16 hombres aceptaron la invitación y llegaron al lugar de encuentro sin saber qué se iban a encontrar.
En un espacio se adecuó un salón de juegos. Allí los hombres que no se conocían entre ellos tuvieron la oportunidad de conversar, conocerse, jugar, compartir algo de tomar y de comer, mientras en otro espacio se ponía en marcha la primera parte del experimento. Ahí vemos un experimento muy bonito, sin embargo vamos a dejarlo pausadito un poquito para responder la pregunta que teníamos anteriormente, Andrés. Bueno, y si se pueden lanzar de una vez con lo del video, pues de una vez. Bueno, ahí estamos viendo la propuesta, hombre, digamos la propuesta que represento. Hicimos un experimento social donde convocamos a 16 hombres para responder ciertas preguntas sobre la masculinidad. Y lo voy a conectar con tu pregunta de cómo influyen las mujeres en este caso. Hacíamos una de las preguntas que le realizamos a estos 16 hombres, era que si el hombre debería ser quien protege a su pareja. ¿Ustedes qué piensan? ¿El hombre es quien debe proteger a su pareja? Pues sí, la pregunta es para mí y la respuesta es que debe ser una cosa compartida. La mujer se debe proteger ella misma primero que todo y debe llenarse ella misma primero que todo. No tiene que esperar protección. El hombre es un compañero que la acompaña, también la puede proteger, pero en primera instancia la mujer se debe proteger ella misma, debe llenarse ella misma, lo mismo el hombre. Y eso, entonces, y así, es, también eso es pues como lo que piensas. Claro, no, y además es un tema de yo te protejo, tú me proteges, es decir, si somos un equipo, puede ser un equipo hetero, un equipo homo, como sea, nos cuidamos mutuamente, nos protegemos mutuamente. Correcto. Con esa pregunta, pues muchos de los hombres respondieron que no, que el hombre no debería ser el encargado de proteger a la pareja. Están cansados. Están cansados de proteger. Pero al mismo tiempo, hay un tema importante, y es que muchas veces las mujeres exigen que sea ese hombre el que proteja a la pareja, ¿cierto? Entonces, ese rol de la masculinidad, digamos que se tiene que reforzar con el hombre que protege. Si no protege, no es un hombre, o no es un hombre, digamos, como en todo el sentido de la palabra. Un poco la reflexión que queremos llevar acá, con este experimento social, era que el hombre no es el encargado de proteger a la pareja. Es un tema colegiado, es un tema de equipo, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, digamos que muchas veces en este tipo de preguntas, y vuelvo a retomar a doña Rosario, que nos llamó, con el tema de los oficios del hogar. También les preguntábamos a los hombres en el experimento social si para ellos los hace ser menos hombres hacer algún oficio del hogar. Entonces nos damos con la respuesta de que no, para ellos no los hace menos hombres hacer los oficios del hogar, pero eso también responde un poco lo que yo les planteaba ahorita, es a la realidad que estamos viviendo hoy. Sí, a los hombres solteros que les toca sobrevivir y les toca aprender a cocinar, a lavar, a planchar, etcétera, etcétera. A los divorciados. Y también dentro de la familia, claro, que también asumen unos roles. Me parecía muy bonito de que la señora se va a trabajar, el señor se queda en el hogar y ella está tranquila. Y él hace los oficios del hogar. Entonces, ahí también digamos que la realidad desborda ese imaginario de que el hombre que no, el hombre que hace los oficios del hogar o el hombre que no protege a su pareja deja de ser un poco hombre. Nicanor, ¿cómo ha sido el trabajo que han hecho ustedes con la comunidad LGTBI? A ver, las convocatorias y digamos también los asuntos de sensibilización van dirigidos a hombres o quienes se identifiquen como hombres, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hombres trans, o sea, que ha hecho ese tránsito, hemos tenido la experiencia que se han presentado, todo el asunto. De hecho, hay un colectivo ganador que montó un estándar comedy, ¿cierto? Que muestra, hace una investigación cómo es esa experiencia de pasar ese tránsito. Bien de hombre a mujer o mujer a hombre, ¿cierto? Entonces, hace una investigación, o sea, ¿cómo hace la investigación? Les pregunta directamente a estas mujeres y hombres que han hecho ese tránsito. Esa investigación se lleva a un estándar cómic que mañana lo vamos a estrenar, cordialmente invitados. Desde ahí y de otras, digamos, otros colectivos, sobre todo el año pasado, por ejemplo,
hombres trans que hicieron ese tránsito, ¿cierto? Por medio de un documental, pues también contando pues que esa experiencia. Más o menos de ahí, y hacemos, digamos, una articulación muy fuerte con la Secretaría de Inclusión Social, que tiene una estrategia con población, digamos, diversa. Bien, ese tema está muy importante. Nat, te abrió una puerta gigante, digamos, porque ese es un tema fuerte. Es decir, hombre no es el que genitalmente es un hombre o que su género es un hombre, sino el que su identidad le dicta que es un hombre, ¿cierto? Entonces ese, digamos, es un tema amplio. Esa puerta quedó abierta. Vamos a ir a un corte, pero regresamos para ampliar un poco de ese concepto. Sigan parihueleando con nosotros. Vamos a estar en sus hogares este ratico que falta de tarde, conversando muy chévere, conversando muy rico y con los invitados tomando tintico. Ya regresamos, no se muevan. Estás viendo Parihueleando con Vos. Estamos parihueleando hoy de salud mental y estamos parihueleando con nuestros invitados del día de hoy, Nicanor Muñoz, referente de convivencia social de la Secretaría de Salud de Medellín, y también con Andrés Valencia, representante de la comunidad. Abrimos una puerta o una ventana bien álgida a la comunidad LGTBI, porque todavía hay muchas personas que no aceptan esta comunidad y nuestra idea es seguir transformando, seguir cambiando ideas, esas ideas que están en la mente, pensamientos que a veces decimos no podemos tolerar, no podemos respetar. Y se nos está acabando el tiempo en Parihueleando con Vos, entonces vamos a ver, vamos a conectar esta comunidad y las actividades que se realizaron, porque usted me contó, por ejemplo, que el stand-up comedy que se realizó este año, ¿quiénes lo realizaron? Mejor dicho, usted me cuenta el cuento bien. Mira, en esta convocatoria que se presentaron 40 colectivos entre comunitarios, universidades y colectivos que vienen trabajando pues ya en la ciudad de Medellín. Seleccionamos 10, o sea, ¿cómo es este proceso? Rápidamente, pasan por una sensibilización en enfoque de género y masculinidad, ¿cierto? Sí. Hay pues como un equipo que hace la selección y se ganaron 10, ¿cierto? Entre uh-huh. esos pues está Hombres Es, ¿cierto? De Andrés. Malevo, que es una propuesta muy bonita desde el tango. Medellín es una ciudad tanguera. Entonces nos presentaban como la evolución y ellos, profesores, decían, es que nos hemos dado cuenta que el asunto del tango es muy machista. De hecho, el origen del tango pues se baila entre hombres, ¿cierto? Sí, sí. Entonces nos muestran toda la historia, cómo es esa evolución y cómo entra a bailar la mujer ahí. Los otros jóvenes pues, que han trabajado mucho sobre el video, ¿cierto? Sobre la danza y ya acciones sobre el body art, ¿cierto? Que es algo, digamos, como nuevo para nosotros, muy interesante. Entonces, y digamos que están en los corregimientos, en las comunas, digamos en toda la ciudad, ¿cierto? Sí, esta sí. Programación la tenemos como hasta la mitad de noviembre. Quien esté interesado, por favor, nos puede llamar a la línea amiga, al 444-4448. Ahí digamos que nos puede dar como... ¿La repites, por favor? 444-4448. Ahí tenemos toda la, digamos, la programación que nos queda pues como pendiente para que aprovechemos, porque es un asunto de ciudad y es un asunto muy sentido, muy bonito para toda la familia. Nicanor, vamos a recibir esta llamada y retomamos el tema que le habíamos prometido a los televidentes antes de salir al corte. Elena Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, aquí parihueleando. Bienvenida a parihuelear con nosotros. Gracias, los felicito por esos programas que tienen ustedes. Bueno, Elena, estamos hablando hoy del tema de masculinidades. ¿Cuál es la apreciación, la pregunta o la reflexión acerca de este tema que nos trae esta tarde? La reflexión que voy a hacerles a ustedes y para todos los televidentes uh-huh. es que uno debe, como madre, yo al principio tuve dos hijos, tengo tres hijos, pero los mayores son hombres. Sí. Y como yo estaba en medio de tres hombres, entonces yo dije, yo todo no me lo puedo cargar yo. Entonces los sí. enseñé y les quité a mi esposo, sobre todo, que eran muchos hombres y dejaba de ser muy masculino. Si ayudaba con las labores con su madre, entonces a él lo cogí yo de cuenta mía, lo puse y lo metí en la cocina, sazonaba delicioso, pero eso sí, aceite por toda parte. Pero a mí no me interesaba. Pero aprendió. Aprendió, los hijos también. Sí. Les digo que se pueden emplear hasta de domésticos. Qué maravilla. Servicios, lavan baños, organizan cocina, extienden ropa, saben preparar alimentos y saben llevar un hogar. Y también los enseñó a que había que economizar los alimentos.
Elena, ¿usted se siente satisfecha con esa educación que le dio a sus hijos? Sí, porque les decía que el día de mañana se casaban o se unían en la unión libre y sí, que con una nevera llena de comida, que porque la esposa no quería o estaba hospitalizada, se iban a morir de hambre, y que eso no era así, que miraran que yo sola no era capaz con tanta obligación. Y ellos son así. Y desafortunadamente yo en este momento ya llevo 15 años de viuda, pero los hijos míos ya se, supuestamente, ya se fueron de acá del hogar. Entonces los mayores, ellos no les, se les da nada meterse a una cocina. Y la hija está en la universidad y esa sí todavía no ha terminado. A esa sí le alcahueteé un poquito más. Y eso dice uno de ellos, ah, vea, a esa sí le alcahueteé. Yo, no, ya ella está aprendiendo también. Claro que porque sí. Porque yo no les voy a durar toda la vida. Así es, Elena, nos hace una reflexión muy bonita. Yo creo que usted da un ejemplo muy lindo a la ciudadanía de cómo una mamá simplemente toma la decisión, se empodera y mira lo que logra, digamos, con sus hijos. Incluir a toda su familia sin importar, digamos, si eran sus niños o su niña, y puso a todo el mundo a trabajar y en función. Esa semillita que ella siembra es una semillita muy importante, porque es muy probable que estos hombres repliquen eso en sus hogares. Y ahí estamos hablando de algo muy importante, y es ese cambio de mentalidad que ya está comenzando a surgir. Gracias, Elena, por ese aporte social. Nicanor, entonces habíamos hablado en el poco tiempo, pues ya que nos queda, pero queremos redondear ese tema, de cómo son entendidos o cómo deben ser entendidos o pensados hoy en día los hombres. Hablábamos de que una condición genital no es la que hace precisamente a un hombre, ¿cierto? Ahora, hoy en día, una identidad o una persona cómo se asuma, así no tenga la genitalidad, debe ser entendida como hombre. ¿Todas estas personas con todas estas identidades caben en este proyecto? Por supuesto. El hombre actual, como tú lo dices, es, bueno, tiene la posibilidad, un asunto muy interesante, es que puede reinventarse, ¿cierto? ¿Cómo hace que reinventarse? Otra posibilidad de ser. Otra posibilidad de ser que le apueste al bienestar y a la, más a la felicidad. Pero hay una feminista argentina que decía que las mujeres son más felices que los hombres. Y hay investigaciones que dicen cómo las niñas siguen sonriendo más y nosotros vamos como decayendo ese asunto, ¿cierto? Entonces, yo creo que tenemos esa posibilidad de reinventarnos, de apostarle a asuntos más equitativos, ¿cierto? Si se quiere. Y eso no nos quita, digamos, que sea, sigamos siendo hombres, sino que yo, tenemos esa posibilidad como de romper el molde y de ser lo que queremos ser, ¿cierto? Como en aras de la libertad, ¿cierto? Y que lo dice la Constitución, el libre desarrollo de la personalidad, tanto hombres como las mujeres también, ¿cierto? Porque es un asunto dialéctico de construcción en conjunto. No, es que antes era un problema, por ejemplo, si se ponían un piercing, entonces, ¿qué eres? ¿Es esto? ¿Esto? Todo era un problema y ahorita es la libertad de expresión. Qué bonito eso. Andrés, estar con la comunidad, entender al hombre de hoy, es muy importante y es lo que estás haciendo día a día. Pero ¿qué es lo que le vas a decir hoy a nuestros televidentes, a los hombres que te están viendo, posiblemente hombres que le pegan a sus mujeres, posiblemente hombres que se están sintiendo con un dolor porque no se pueden expresar en su género? Muchísimos hombres te están viendo en este momento en Pariboleando con Vos, y este es el momento de contactarte con ellos y darles tu mensaje del hombre de hoy, lo que tú ves. Pues, en primer lugar, señalar que si bien hemos avanzado en muchos temas, falta mucho más por caminar. Y es invitar a los hombres a que se pregunten, a que todo el tiempo nos estemos cuestionando si realmente eso es lo que queremos construir en nuestra sociedad. Si realmente amamos a esa pareja, ¿cómo vamos a golpear a esa pareja? No, o sea, hay que preguntarse también cuáles son las razones y transformar esas razones de la manifestación de la violencia. Y eso se logra cuando nos empezamos a preguntar, y a partir de esas preguntas también empezamos a reinventarnos y empezamos a transformar esas relaciones entre hombres. Lo que decía Nicanor al inicio, los hombres son victimarios, digamos, dentro del hogar, pues lo que nos están mostrando las cifras, pero cuando salen a la calle son victimarios y víctimas también, porque son víctimas de los demás hombres. Sí, claro. Entonces es también cómo transformar esas relaciones de los hombres con los otros hombres, de los hombres con las
las mujeres y lo que planteaban ahorita también. Cómo las mujeres se están relacionando con los hombres y condicionan esa forma en que el hombre se está, digamos, como construyendo. Así es, Nicanor, nos queda un minutico y medio, entonces queremos hacer una invitación, una reflexión como muy importante de tu parte, una pregunta que va a ayudar a pensar eso y es, ¿para qué ha servido todo este proyecto de Hombres como Vos? Para pensarnos como ciudad, para pensarnos como seres humanos, para sentir que no estamos solos, para visibilizar que hay expresiones muy bonitas de jóvenes, de niños. Ahorita un niño decía, a mí me encanta el fútbol, a mí me gustaría que trabajáramos allá en las canchas con los hombres. Otro decía, ¿cómo que otros hombres aprovechen esta oportunidad que tenemos? Ese es el reto que tenemos y yo creo que es una semillita y que es multiplicar, que eso se vuelva, o sea, un asunto de ciudad. Tati, entender la diferencia, aportar, digamos, desde ese concepto es muy importante, entender la igualdad, tampoco irse ni para un extremo ni para otro, es decir, no señalar ni juzgar, pero sí entender, conocer y documentarse para tener argumentos claros que ayuden a entender la diferencia. Esa es nuestra invitación de hoy. Nicanor Muñoz, referente de convivencia social de la Secretaría de Salud de Medellín. Andrés Valencia, representante de la comunidad. Muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros, con Telemedellín. Siempre con vos.